se empiezan a ver los relictos glaciarios, sí. Y después en ese zoom out, ya es normal, un paneo, en el paneo se... Bueno, esto es Playa Larga, en Ushuaia. Estamos acá en el Hotel Guaraique, punto de partida para algo que van a ver más adelante. Ahora en un ratito. A esas estancias, a los pozos, la costa, la Angelina, Cabo Buen Tiempo. Esto pertenece a la estancia que cae que norte. Chao, 27 y 28, venís por organizar. Sí, gracias, ¿eh? Listo. Estas marcas son marcas de despacho marítimo. Ajá. Esto acá dice HSF, que fue los iniciales del primer poblador acá, Quilicaique. Inclusive me voy a poner acá. Estamos totalmente del establecimiento. Exacto. Y ahí tiene usted, si quiere, una vista hermosa, sí, sí, ¿eh? Una vista perfecta, sí, sí. Bueno, estamos con el señor John Blake. ¿No? Nosotros en realidad no somos de acá, yo soy de San Julián, donde mi familia... pobló curiosamente también en 1892, o sea que yo soy de la tercera generación de pobladores originales patagónicos también. Pero bueno, después ahora tenemos todo acá. Así. Bueno, siguiendo el tema del establecimiento, pobló Herbert Felton. Después siguió su hijo Carlos, quien lamentablemente no tuvo hijos, así que después decidió venderla y lo compramos nosotros en el año 1980. ¿No? El que voló acá, el señor Herbert Felton, vino de Malvinas, probablemente 1886 o 87. Cuando todavía las tierras se daban en arrendamiento. Y él se asoció con un tal William Clark, quien era una persona muy interesante porque a su vez había sido el factor o encargado de la factoría de Piedra Buena en Isla Pavón, en Piedra Buena, exacto. Lo que hoy es Piedra Buena. Exacto. Porque entonces no se llamaba Piedra Buena, se llamaba el Paso Ibáñez, pero no importa. Bueno, Felton se asocia con Clark y arrendaron un campo al sur del río Gallegos, que se llamaba Otermaiki. Entonces se venía poblando en esas épocas, ¿no? Acá el primer poblador sobre la Ría Norte fue Halliday en 1884. Creo pobladores al sur del río Gallegos, 1883, alemanes, y de toda esa época, la estancia Cóndor, 1885, y así, en arrendamiento. Pero después el gobierno nacional, por ahí por el año 90 o 92, resuelve vender los campos en propiedad.
el primer título de propiedad que fue escriturado fue 1894. Pero obviamente se venía tramitando desde unos años antes porque Felton ya se decidió ir por su lado. Clark iba por su lado. Entonces Clark se quedó con Otternike en propiedad. Y Felton viene a volar acá. Donde se podía cruzar el río abajo. Pero no me animaría a cruzarlo hoy en día. Que tomen en cuenta que nosotros somos quizá ejemplo de una vivencia de campo en esta zona, pero que no nos dejen como única evidencia de campo, porque no sería justo al resto de la gente de campo, que vive una vida distinta, distinta y quizá mucho más sacrificada. Señoras y señores, en pocos minutos más que aterrizaremos en Ushuaia. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad ajustados. Disculpame, ¿no te molesta si filmo después de acá cuando arranques? Por de acá, vamos a filmar. Gracias. Juan Pablo, acá podés ver perfectamente un valle en forma de U. Esto significa que alguna vez aquí hubo un glaciar que llegaba hasta Ushuaia y luego retrocedió por derretimiento hasta que desapareció y dejó la forma que lo contenía.